Chao. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Buenas tardes. Aquí estamos. Piolo, Keish y yo, la plana mayor. La mayor. No, sí, mae, de verdad, es el programa que teníamos que hacer hoy. Hoy teníamos que estar nosotros tres. Eh, Más gracias porque el país de Josué va reventado mae, en reproducciones. Qué reventado. Mae, yo creo que va a ser el mejor país de Josué desde que existe el programa, que es noviembre. Eh, ya está por encima de las 10.000 reproducciones, cuando las 10.000 reproducciones yo voy llegando como a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya hoy a las 3 y media de la tarde ya tiene más de 10.000 reproducciones. Eh, más, YouTube es difícil, ma. YouTube es difícil, la personas que ya 10.000 reproducciones, más es un montón es un en YouTube. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es una hora, no es un TikTok de un minuto, es un programa de una hora. Y el algoritmo me da las, digamos, si Piolo se mete y ve 10 minutos, esa no, reproducción a mí no me no sale. Cuenta. La reproducción es de más de un 75% del programa, si lo tienen que ver para que eso me cuente como reproducción. Entonces, Mae, por eso es que es difícil, Mae, YouTube. Viralizar un video en Instagram de 40 segundos es más fácil, mucho más fácil. Eh, pero bueno, Mae, gracias, de verdad. Eh, y yo creo que también están apoyando un esfuerzo que hacemos aquí, Mae, Peyoyo, País, Piolo. Cage, Yoma eh, y Mari Ángel, ahora que está con nosotros, y se me queda alguien del staff por fuera. Bueno, Alex, Alex. cuando viene. Uh -huh. eh, ¿Quién más? ¿Es parte de la familia de teléfono rojo? Dani Villalobos. Dani está Villalobos está. Dani Villalobos ahorita está. En receso. Eh, sí, sí. Eh, está en una break. pausa. Está en una pausa activa. Pero volverá. Está en un tiempo. Sí, sí. Se dio un tiempo, se dio un tiempo. Y un Brandon Vindas, que Ajá. manda titulares. Sí, Brandon Vindas, gracias. Los titulares que ustedes ven en la mañana en el país de Josué, caminando abajo grano. de la pantalla, es Brandon Vindas. Anuncio dos, para empezar a tirar. Más, yo tengo el carro en el taller. Ahorita estoy sin carro, madre. entonces el teléfono, mae porque yo... Ese día fue una emergencia, tuve que dejar el carro en el taller y no me traje nada. Solo me traje un par de cosas porque no andaba nada para andar cosas. Dejé el teléfono ahí con todo y cargador y demás. Hoy no hay teléfono. Mañana espero ir al taller, está aquí en la agencia, en la sabana, y sacar el teléfono de la guantera donde lo dejé. Mañana tenemos teléfono. Hoy no. Pero lo digo desde el principio porque el que avisa no traiciona. Exacto. Así que no hay audios hoy. Pero bueno, manden sus comentarios y aquí vamos a estar hablando. Es más, les voy a dar esta opción. Si ustedes quieren poner algún audio en el chat de La Pioloneta los pueden mandar. Sí, que le hagan. Que manden Llele. audios en el chat de La Pioloneta y ahí ponchamos audios. ¿Para qué? ¿Y cómo, ¿Y cómo entran a ese chat? Y por... Que me manden una... Ah, no, pero ahorita no, entonces a no. Instagram, sí. No, ahorita no, ahorita sí, no. pero ahí hay 300... 45 personas. Ma, que, no que, 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 tengo un, que tengo un sticker, güey. ¿vale? ¿Así? Que me sí, y pa? Que me <laughs> Pero, ma, tengo yo sticker aquí? ma yo, De mí están haciendo stickers también, madre. Ma, de todo lado, madre. Sí, ma, son haciendo... unas ratas apestosas. Pero de mí, ma, a mí me ridiculizan. Hacen unos hijos de puta. Sí, porque sí. mis stickers son cuando a mí me raparon, ¿se acuerda, madre? Entonces ma, tengo un Entonces, troll. Son, ma. Yo Tengo un hater en Twitter que es Josué Pelón. <laughs> eh, sí, se, se llama. Algo Siles, creo que Ajá. se llama. Sí, pero el man en los comentarios de ESPN, de la página de Twitter, de ESPN dice, pues data, me cago en Cashmere. <laughs> y, y la foto es mía, pelón sin barba, ma, de todo desgraciado vale. después de perder una apuesta. Muchachos, sí, sí, Karevic, bueno. no, vamos con los es titulares. Edmund, sí. pesquera, o sí. tener huevos. Hoy quedar como un pura mierda, Ay, mae. ¿Qué vas a hacer, Yo wea, creo que ese fue el día que más tuvo rating, rating ese programa. Por dentro. Lejos, mae. Sí, mae. Lejos, Qué lejos, roja, lejos, mae. lejos, lejos, lejos. Mae, este algunos titulares. Ajá. Mae, perdón a los manudos, pero ahorita todo es liga. Perdón pero a sí los manudos. A uno, y perdón a los heredianos. Sí, mae. Hoy okay. comencé el programa de Te de más con Heredia. Por una vara de responsabilidad periodística. Por una vara de nobleza con el Team porque, Mae, es cierto, Mae, Heredia la está rompiendo. Vea, Mae, esta barra lo estuviera haciendo la liga, o sea, prisa. <laughs> mae, o sea, mae, Repretel, teletica. Colombia, la nación, vea, mae, mae, estaría. Mae, o sea, pero lo está haciendo Heredia, Mae, nadie está haciendo nada de bulla. Esta barra el Herediano, a ver, Mae, yo creo que muy en el fondo tal vez sí le pincha un poquito. A mí me valdría si yo fuera Herediano. Porque yo en mi mundo y yo con la mía, yo feliz de que ma, me estoy fumando a todo mundo, soy líder, estoy en la CONCACAF, eh, lleno el stadiecito ese mío que tengo, en medio de todo esto les estoy sacando un chamaco al fútbol nacional de 18 ma, años, que es una bueno joya, chamaco, es un jugadorazo, ma, es, ma. un jugadorazo, uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional. Y es un crimen que no esté para el partido contra Honduras. Y Heredia está haciendo un bullón y nadie dice nada, ma. es como un árbol que cae en el bosque y no hay nadie. Si no hay nadie para escucharlo, ese árbol no cayó. Yo, yo creo que Mae le va a regalar estos dos minutos a Heredia para decir que perdón, Heredia, porque deberíamos de estar hablando de Heredia para arriba y para abajo. Por lo menos para los 20 minutos del programa. Pero no. Todo bien, pero igual también. Pero no, mae, o sea, yo creo porque que la... la Liga es una aplanadora, Mae. Y la Liga, lo malo que le pase, Mae. Todo el mundo se está metiendo nah, es para hablar de el mejor efecto del marketing que puede haber Todo en mundo este país. Todo con... tuvimos Hoy tuvimos. tuvimos, tuvimos... Saprisa. prisa Sí, saprisa puede... mal. Sí, mal. Piolo, 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 piolo. mal. Ah, que okay. es... saprisa mal. Saprisa mal. Un... ¿Qué vas a decir? mal. De y es muy parecido. Y es muy parecido. No, los saprisistas, ni funifa. Los aprisistas hoy están ni funifa. Los aprisistas hoy se meten a ver programas, esto y lo otro. Imagínense que ni pero... para crear contenido, porque las declaraciones de. De Vladimir fueron muy tranquilas. Ayer fue un partido como que pasó, pero no pasó. Es que eso es lo que tenía que hacer. Estaba o sea, en haciendo para hacer eso. 3 a 1. Y bueno, pero primero que todo, buenas tardes. Mm -hmm. Buenas tardes, Keish. Eh, para usted, ¿cuál es el titular? La, la adquisición de Karevic por parte del Puebla, nuevo técnico, qué, rápido, Madre, qué sí. rápido. Estaba haciendo esa nota ahorita, sí. Qué rápido. Saludos a Kevin Jiménez. De la Liga MX, ¿verdad? Sí, más. Mm -hmm. De la primera división de México. Sí, bueno, sí. Perdón, Karevic salió. De Costa Rica a la primera división de México. Mae, ¿cómo no sé, mae? La verdad, mae, no sé. Mae, para mí, yo ya lo he dicho muchas veces: para mí, Carving no está mal técnico. O sea, mae, el problema es de que en la liga todo está mal. Mae. O sea, en, en realidad. Mae, no, 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 no. no mae. Mae. O sea, para o sea, venir de hacer el ridículo, Mae. mae con la Liga Deportiva de la juventud no, Mae. No, no, no. Sea, termina siendo. Es la... Mae, perdón, te de comer no, cuatro mae. goles frente a toda la CONCACAF. cage sin poner las manos. Sí, pero y toda es responsabilidad de Karek, entonces... No, no, que yo no, le voy a no, decir no, Kech, una cosa, Mae. Keish, por la misma no, razón mae. que Karevich está aquí, estuvo aquí en la Liga 700 partidos y no ganaba nada y seguía y seguía. Por esa misma razón, Karevic hoy está en el Puebla. Porque es un mae con demasiados buenos padrinos. Para mí, lo que pasa los padrinos Karevico. de Karevic, los padrinos de Rudé, los padrinos de Santa María, los, son los mismos que Ish, papi. Están en México, están aquí, están en la segunda división de España. O sea, mae. Están man, tienen muy, muy man, buenos yo no padrinos. Puedo, yo no puedo definir el paso de Carevic por la liga como desastroso, como para que no tenga otras opciones a dirigir después. O sea, yo siento que Carevic en la liga no hizo un trabajo de, de, regu de regular a bueno. En algunas partes llegando a muy bueno. No, no, teniendo la circunstancia especial que estamos hablando de un equipo como el Puebla. ¿Qué claro. quiere la nota para ir bien con Caribic? No, ¿Es no. Eso? Es que no, madre. ¿Es, no es, es que, más sinceramente, no yo, siento, yo siento que tampoco, digamos, a este momento llegar y, y crucificar no y decir que Caribic no se merece o que no, no puede tener otra oportunidad en otro equipo Kesh. por lo que hizo con la Liga. Cuando no, en su vida usted no, no. ha visto que un técnico de Costa Rica vaya a la Liga MX y, perdón, además, un técnico que fracasó. Porque si vos me decís. Que, mae, Medford en su mejor momento, Macho en su mejor momento, Justin en su mejor momento, hubieran salido de aquí a México, vos decís, mae, vaya. Hasta el Tamirano mae, me dijo hace poco pero es casi la Mae, ahí. es imposible. Zavara es imposible, Cage. Mae, no sé. ¿México cuándo en su vida ha vuelto a ver al fútbol tico para traer un técnico, mae? Con Carvica anteriormente, cuando se fue para ver a... O sea, yo se, se, lo, se <laughs> lo voy a poner <laughs> así. Mae, yo mae yo nada, nada más, y se lo voy a dar con pura y llano número. Ojalá vaya okay. bien. Cuatro en total, sumando los dos periodos. Cuatro años, Carey, con la Liga Deportiva de la Ok. 15 series de ida y vuelta. Okay. ¿Sabe cuántas perdió? ¿Cuántas? 11, mae. 11 de 15, mae. Saca el promedio de esa vara, mae. Es un ridículo, weón. Si ma, termina siendo algo, mae, que por ejemplo, a nosotros venimos y seguimos a. Vamos a seguir sacrificando o crucificando, perdón, a Karevich, mae. O sea, es una sola persona. Paréntesis, para no, mí, hay es más responsables del problema. Exacto, pero no es, es, no es el mayoritario. Y claro, mae. Mae, no es el mayoritario. Claro. Es mayoritario, y lo vengo diciendo hace rato a Santa María. Voy para con algunos es un comentarios. Fantasmón. Voy con algunos comentarios, mae. siguen Liga. Esperemos que se meta más gente. Está ahora va rapidísimo 1.400 personas madre. conectadas. Eh, eh, este anuncio parroquial. Peio yo, me puedes traer una agüita, por favor. Gracias <laughs> mi amor. La mamba, Mae piolo, ¿por qué en su canal no se puede donar? Mae, porque tengo una restricción porque yo hice una exoneración de impuestos en Estados Unidos y YouTube me pide que yo mi marca esté registrada en Costa Rica porque ellos tienen que hacer el rebajo del IVA. Pero mi marca era un fantasma a nivel de Costa Rica. Ya hice todas las vueltas. Para poder este, registrarla, ya se registró y espero que mañana ya salga la situación para yo enviarla a YouTube para que otra vez pueda donar. No, tranquilo, pero. Si no, yo tengo siempre aquí, Piolo, presto también. Eh. Bueno, ahí está Mamba. Eh, esperemos que pronto Piolo pueda monetizar. Danco, empecé a ver Tigo por Josué. Adivine que ya no veo, Tigo. Ma, aunque, eh, bueno, Danco, gracias. Aún hay gente que no, que, que veía Tigo. A ver, que no veía Tigo. Por mí. Y ahora que yo no estoy, lo ve. Hay de los dos. Pero pura vida, Danco. Trejos y Asociados. Excelente programa, los felicito. Gracias a Trejos y Asociados. Eso, eso me suena como un buffet de abogados. Sí, Ajá. creo que es un buffet de abogados, ¿no? eh, Y con el apellido Trejos. ¿sabes? Sí, sí, exacto. Gracias, Trejos y Asociados. Un honor que nos vean buffet de abogados. Wow. Si es que es cierto, puede que se, sea. O una constructora, ma, por ahí tiene no, que. Es más, busquémoslo, weón. Trejos y Asociados. Una de 15 años que <laughs> se llama. <laughs> Trejos y asociados, porque se puso así, mae. Mae, siguió en Instagram Pignataro. Miquel05. Buena. De, lo decían de buena. en la mañana. Lo que sale de la liga brilla. Mae, yo lo pensé, Miquel, cuando esa vara pasó. Lo hemos dicho, mae. Lo que sale de la liga, uff, mae. Rejuvenece, mae. Re, se, se, mae. Se, se florece de nuevo, viejo país. Yo quiero que a Karev le haya bien. A ver, mae. Es un tipazo, Yo Karev, no puedo que, decir que no es mal técnico, porque no gana. A ver, Cage, un técnico que no gana no es buen técnico. El técnico se mide por resultados. Lamentablemente este romanticismo que vino a meter últimamente Guardiola, el guardiolismo eh, y, este, y esta onda de no todo es ganar, hay que jugar lindo, hay que dejar bases, hay que dejar raíces. En la liga no, en la liga hay que ganar, en esa hay que ganar, en el Real Madrid hay que ganar, en el Manchester City hay que ganar. Entonces, Mal, esta obra pero... de Karivic, para mí, yo no te puedo decir que es buen técnico, porque no le dio a la liga lo que la liga necesitaba, los títulos nacionales. <laughs> ah, le dio uno. ¿En cuántas temporadas? Diez. Bueno, no, 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 en, cuatro, no fueron. En, ocho, en ocho temporadas. ¿Cuántos títulos ganó Karivic con la liga? Son cuatro. Cuatro. Son uno dos nacionales, nacional Dos centroamericanas, nacional. uno nacional y, nacional, y nacional, la copa. Nacional, nacional. Mal, yo, por ejemplo, es que por ej es, esa situación vamos a volver. Veamos el, vemos el, a veces el palmarés de los entrenadores actualmente en la liga MX. Ma, hay entrenadores en la Liga MX que no tienen título. Lo hecho. Vea, es, que, es? Ma, es que termina siendo. Sinceramente, yo le voy a contar una situación, Ma. Yo siento que, digamos, la situación con Carvick, o sea, y yo fui uno de los que decía, Ma, ya se tiene que ir. Pero tampoco quiero decir que Carvick es tan mal técnico, ma, para que se vaya y lo contrate Puebla y digamos que, Ma, está mal. O sea, realmente yo no lo veo de esa manera. Primero, veamos el Puebla. No es un equipo de los más calificados de México. Liga ma, MX. Liga MX. Con, todo lo que con, pero tiene conocimiento. Liga MX. Y, ¿Y qué factores tiene beneficiosos Carvick para llegar a la Liga, top, Liga MX. Top 3 de primero, las mejores ligas de América. Primero, top, mexicano, tres de las mejores ligas de América. Mexicano. Junto con el Brasileirao Y ojo, Mae, porque yo prefiero el fútbol mexicano que el fútbol argentino. El fútbol argentino calidad, es muy lindo. Es muy lindo. Yo, mae, era de todo, es muy lindo. Pero el mejor fútbol es mejor fútbol, el mexicano que el argentino. Por supuesto. Entonces, ma, estás hablando. Mae, mae. Puede de ser Brasileirao, mexicana, argentina. Mae, no. y colombiana. Yo sinceramente por ahí anda. Y lo mantengo. Mae. Yo no veo, así digamos, tan descabellado como, uy, Mae, no, ¿cómo va a llegar ahí? No, o sea. ¿A usted no lo sorprendió? A mí sinceramente no un me poquito. sorprendió mami, Por ejemplo, sí, ya Caribe había sonado para Gallos Blancos de Querétaro. Uh -huh. madre también es un equipo igual a Puebla, más, es un equipo es que, pero no estamos hablando... Sí, sí, de media tabla para abajo. Eso de vos... León, madre estamos hablando de equipos que van a ir a pelear y no, no hay ni porcentual, porque no hay descenso, uh -huh. más, son los últimos lugares. Entonces, para lo que yo le vuelvo a la pregunta es, Andrés Caribe con todo lo que hizo en Costa Rica, que fueron cuatro títulos al fin, está bien, después de todo el rendimiento que tuvo, madre no, no, no tiene oportunidad para ir a dirigir a un equipo en, esta, en, en, en México. cuando cuando ya tuvo la opción y es el mismo camino que pasó anteriormente. Recordemos que Karevic lo despide de la liga y va y juega una final de segunda división en México. ¿Y qué pasó? Y la perdió. Ok, dos. Ma, ma, dos no, dos finales. Contra pierde. Mario García y el Pite Y el Tamirano. contra el el Tamirano. Con los dos perdió. ¿Con los dos? Sí, ¿Sí? uno con Venados y otro con Dorado. Y aquí ya pero ya no fue una semifinal. Ya que había perdido. una lo que sea, 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 pero serie. Oigan, todos los resultados ma, terminan siendo de esa manera. O sea, que Caribic pierde, que Kike. Entonces es pésimo porque pierde todo. Más, realmente no. O sea, hay técnicos peores que que yo he visto que han tenido sí, mejores sí, sí, pero no han dirigido a la liga huevón. No, sinceramente, sinceramente no han dirigido a la liga por y ejemplo de la liga y te por ejemplo, en México. a este momento quién es más cotizado en México el Piti Altamirano el o Karibik el Piti no porque es ¿Cómo ¿Qué no ha ganado el Piti no y qué sé. ha ganado Karibik weón el, el Piti Altamirano el no, sé. no ha ganado nada cuando no se sé. va de Gallos Blancos pero cuando le, se va de pero Gallos Blancos se va con un rendimiento negativo yo le voy yo lo que digo es usted a quién prefiere en su equipo al Piti Altamirano o Andrés Karevic? al Piti y ahora yo le voy a contestar y con le voy a decir otra? algo y ¿cómo? le voy a decir algo ma, perdón yo perdón, perdón, no voy, perdón, voy a certificar y voy a decir aquí perdón ma, que Karevich es tan o sea es un entrenador no malo, malo que no, no es tan malo de pero tiene que reinventarse tiene que reinventarse escuche lo que necesita es un nuevo paso en su vida yo le dije a usted que entre Karevich y el Piti yo escogería el Piti y le voy a ser honesto no es ni por lo que el Piti pueda darme o por lo bueno que sea el Piti, es porque yo me cago de miedo con Karevic en las finales, Exacto. porque las ¿Y pierde, a jugar finales? las pierde sistemáticamente. Entonces, ¿Para qué lo contrataron? Porque es otro objetivo, madre, pueblo no juega finales. ¿Cuál, ¿cuál va a ser el objetivo bueno, bueno, si no tiene? El último, descenso, el último venía con Chelís. Es un buen punto. Y fuera punto. El, el, ¿qué, va a jugar, ¿Qué va a jugar el Puebla? más es que sinceramente yo es siento que punto. estamos hablando... Mientras usted no tenga que jugar León, finales... Mientras Karwin no tenga que, que, que jugar finales ahí. es un gran tema. Y también, por ejemplo, digamos, es vea, veamos la situación. Más es que, digamos, hay otra... Veamos, ¿Cuánto cuesta Karwin en México? Nada. No sé. Nah, nah, o sea, no, no, sé. No, no, no. Caro no es. David Cambronero, si la liga no levanta, debe sancionar a los jugadores. No, yo... Decen, ma, eh. No, perdón, se viene... Ma, perdón, ayer Arriola. Ayer la sí, viola sí, los puso así, sí, madre, sí, sí, claro, al frente, contra, madre, madre. contra sí, la sí, gente. Sí, pero también es culpa de la viola y por a, eso se fue. Le dijo, le, le dijo así, a toda la masa manuda. Sí, dijo, sí, sí, tómalos, sí. aquí están. Más equipo. Ahora ellos tienen que responder, ya no está Karivic, ya no estoy yo. Juan Carlos Herrera a mí me parece uno de los personajes que cuando tiene un micrófono a veces dice cosas más sin sentido o sea, a veces yo he dicho le, que a él, le, como, gusta, como que a él le, le gusta a él le gusta figurar es un a figurete. ma él le gusta hablar le gusta que aquí a él le gusta como figurar. que man, un día eso es como por ejemplo se meten cosas que no tiene que meterse Juan. un día estaba hallando lo de Campbell con la selección Ajá. nacional de Costa Rica ma y con todo el respeto ese equipo está reventado sí, sí, ayer sí, en sí. Guanacaste si es vio se pesado mae. 20 minutos Madre, estaba no pesado mae. ese equipo no corre sí, sí. ese equipo aparte no corre aparte que también mae. y también mae, ya le voy a decir una cosa si están pasando la sierra en la Liga Deportiva La Juárez que la pasen por todo lado que la pasen por Santa María que me ha un es una fuente en la liga, me contó unas cosas de Santa María. Que sí, yo sí, dije, sí, 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 sí. Santa, Santa María se va, De esa manera. Ma. Ma, o sea, sabe que, y, y eso me lo contó un jugador, no voy a decir quién. Ma, perdón. Yo le pregunté ah. que, cómo era, que cómo era Santa María. Yo le pregunté, madre, un jugador de la liga, le digo, ¿cómo es Santa María? Me dice, madre, Santa María en ocasiones viene aquí y trata de regañarnos, hace la pantomima que nos está regañando, pero sinceramente. ¿sabe lo que no me dijeron a mí situación? de Santa María? O sea, Mae, el madre regaña por diversión. Más de ma... los mismos jugadores, ven. ¿Quién es? Ma, y, no le, y, no le creen, y no le creen la situación. Ma, y es que también yo le voy a decir, y, y, y aquí no es echarse flores, pero desde hace cuánto venimos diciendo que, Javi, que, que este Santa María no es alguien para la liga. Sí, estamos Ma, No habla, no, Ma, de, la, no, la, no, no da credibilidad. Nada, nada de lo que usted me diga a mí, nada de lo que usted me diga a mí me va a sorprender. De un gerente deportivo que tiene en la banca a un portero peruano Madre, sí, exacto. Que, qué putas la liga necesitaba Madre, que Vea. qué diablos gastar una plaza de extranjero en eso que por qué si mandaste a Leo Menjívar afuera por la plaza extranjero que te la quería salvar traje, tra, trajiste trajes no trajiste un portero suplente del mejor jugador que tenés que es tu portero titular como Leo Moreira es un desgobierno, ese equipo lo están desangrando, ese equipo lo están agarrando. Mal, yo lo que de es De negocio, que... cage hace años, de negocio. Lo que y la gente que lo ve, y lo ve. Y esta vara del bus, y hoy, aunque Yacine en la mañana haya dicho que habemos periodistas que nos gusta incendiar más la vara y que habemos periodistas que nos gusta ganar likes con esto, perdón, pero también puede ser un objetivo y es válido el objetivo del oportunismo periodístico, que cuando pasa algo, usted le meta, tem le meta, le meta calor al tema y la gente va y lo ve a usted, porque a la gente le gusta escuchar lo que usted dice de los temas. Esta vara de que la gente le tiró huevos al bus Sabía, y monedas, no. a la, esto es... Un cúmulo de siete, ocho años, nueve años, seis años, lo que usted quiera, de fracaso tras fracaso. Pero no solo eso, de ver cómo este equipo es usado, es utilizado. Ma. Y sí, la sociedad no debe ser así, pero nunca faltan 40 locos que se unan para reclamar mediante un poquito de agresividad o de violencia porque no los escuchan. Y se están portando bien. Porque e. sí, e. se Están sí, e. portando los bien. Los e. seres humanos deberían se de ser están portando se bien, son. Pero los seres e. humanos son como son. Y la vida es como eso. es. Y hay gente así. E, hay gente que, que cuando se harta habla con violencia. Ojo, tampoco yo dra dramatizaría o, o estaría haciendo una tragedia esto. Ningún jugador salió golpeado, ningún jugador no. salió accionado, no, nadie le tiró a los jugadores. El día del aeropuerto, todos los maes que fueron a tirar monedas se las tiraban al piso. Sí, como peseteros. Y, y, y respetaron la ley, porque habían dos policías y una mujer, creo, policía. Madre, no, estaba, y, eh, había un cordón y, de la gente, exacto, de la policía. Y madre, y eso, eso, bien, cabe, eso cabe como un derecho de expresión en un país de derechos Claro, son no no grupos de presión. Eso es un grupo de presión. Madre, yo, sinceramente, yo te, uno de mis mejores amigos jugó en Italia, madre, y una vez yo estuve allá, madre, y cuando ese equipo estaba peleando descenso, Ma, yo tengo una imagen que ma, saliendo del estadio perdieron un partido 1 a 0. Ma, cada jugador Vamos para tenía 2000 personas. que pararse frente a los, a los carros de los jugadores, bajar la <laughs> ventana y escucharlos. Ma. Sí, ma. Llevaban harina, ma, llevaban agua, llevaban de todo. Lo que se está viendo aquí en Costa Rica ma, no es habitual porque nosotros somos un país donde todo es lindo. O sea, aquí, ma, aquí todo es precioso, los escenarios es lindos. Ayer, ayer el Chorotega, ma, el Cerro de la Cruz se veía hermoso y todo lindísimo. Ma, pero hay situaciones, estamos hablando de la Liga Deportiva Alajuelense. Estamos hablando del segundo equipo para mí más importante en Costa Rica después de esa prisa. Es pues, obviamente, ma, si, y como lo dijo Josué, ahora en el país de Josué, ma, que me parece un comentario totalmente a, que, que lo comparto. Ma, la gente se cansó de no ser escuchada. Desde sí, hace exacto. cuánto decían fuera Riola, fuera Karevic fuera todo. Y como ya vieron de que los medios de comunicación ma, les hicieron. Pelota, porque yo hice una nota para ahí despiden deportes, ma, o sea, había que darle oficialidad a esto, más La gente va a seguir por eso mismo. Y el jueves, piolo, ma, sinceramente, ma es... yo no descarto, más que hasta haya una situación ahí de invasión de juego, más dependiendo del partido. si ustedes si que, que no, porque es con y con en esa Si, vara, ustedes, ma, no. si, si ustedes se quieren hacer los modelos a seguir y los ejemplos a seguir, no digan nada del jueves, no lo digan. Pero yo sí, el jueves es un partido de alto riesgo, más si ese madre, partido sí. sale a dirigirlo, eh, ¿quién puede salir a dirigir ese partido? Sí, yo esperaría que ella sea Guima. Yo esperaría, no sé cómo se Arriola ya está out. No, no, Arriola ya está. Ya sacaron en el barrio Todos, Todos, Es de alto riesgo para los jugadores. Sí, claro. Madre, de hecho, es de alto para riesgo, jueves. perdón, vamos, una derrota fea. Y una vez les digo, porque yo digo las barras porque la vida es así, madre. No es que yo la haga. Yo no mandé a sus más a tirar huevos. Sí, sí, sí. Yo madre. no mandé a sus más a tirar monedas. Yo vengo y digo, es normal, es normal que ah, pasen es que yo... el fútbol. En Los Atillos se va al agua, o en Guadalupe, donde yo era, o en Pavas, donde en yo, de Zampa, yo soy ahora, de Zampa, mi se mama. va al agua. No tiene agua mi o mama. no llega el camión de la basura. A los cuatro días, ya está, mae. Mi tía con una escoba afuera, mae, cerrando la calle, con mi abuelo encendiendo una llanta. Y el grupo de presión. La, mantivás, la mantivás. gente, cuando no la escuchan, y, y se trata de algo importante para ellos, alza la voz. Mae, en Europa, mae, en, en Francia. el jueves... El jueves, ma, para yo, los jugadores de la liga, y voy a decir nombres y apellidos. El jueves es un partido de alto riesgo para Joel Campbell, para Jael para López, para, Celso, para Ian Lawrence, para, para Celso, Celso Borges, para. Más que lamentable lo de Jael López, ma, qué ma, jugador no sé. más. No sé, para un par de jugadores más. Minuto 15. Aaron Suárez. De alto riesgo, digo, digo que si digamos que van perdiendo la Mejenga otra vez, el marcador global da vergüenza. Y hay jugadores caminando la cancha, o hay jugadores que ya se comieron una o dos, o hay jugadores que perdieron dos, tres marcas en un gol. La gente los va a apretar personalmente. Los jugadores con canciones. Perdón, Mae. Una vara es el fuera Caribic. Otra hora es cuando ya se meten con un jugador. Sí, mae. Porque ahí, el técnico, por lo todo, general, man. el técnico es para sí, rayos. Exacto. Cuando ya se meten con un jugador, por ejemplo, el Campbell pura mierda, o oh, oh, cantado por seis o siete en el aeropuerto, no es lo mismo que cantado por en todo el Molera Soto. Eh. Mae, o Yael, o la, hay jugadores que le tienen la paciencia colmada a la afición. Jugadores que han venido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no merecen ponerse esa camiseta. Sí, qué bueno, Peyollo. El piolo. El piolo. David Cambronero, <laughs> pura vez por su comentario apagado. Melvin Rodríguez. Maes, ya dejemos por un instante de hablar de las gatas y sus ilusiones. ¿Cómo ven el panorama eh, para el voy a contra Honduras? Esa Copa América nos daría unos fogueos de primer nivel. Grande, solo papá. Melvin, sí, ma, podemos hablar de selección. Lo que pasa es que Falta hoy está mucho todavía, maestra se está incendiando la liga, maestra. Karevich se fue, tienen eh, siete goles en dos partidos, echaron a Arriola. Arriola dijo que no era el técnico. Casi, entonces básicamente dijo: son los jugadores o oh, la junta directiva. Llega Guima, básicamente es un hecho. mae, perdón, mae, o sea, está el, o sea, madre, el Irasuma hizo erupción, madre, revivió el Irasuma, o sea, básicamente. Ma qué técnico o sea, y se y hay que técnicos ma, Pero madre, sí, Melvin, gracias por su comentario pesado, pagado. Ma, vamos para, mierda, para Dallas. El canal va para Dallas. Eh, ¿Sí, pa? Nos vamos el 20, el partido es 23. Allá vamos a estar haciendo programas, allá vamos a estar con lives. Eh, vamos a ver si nos llevamos a alguien de aquí. Eh, y pues nada. Sí, vamos a sí, ver pa. qué pasa. Y sí, eh, Di Mae. Yo la, veo, yo la veo, yo la veo, yo la veo difícil, pero vieron que se lesionó Luis Palma, ¿verdad? Mae sí, Mae. El Mae. 11 eh, bajas. Sí. Tiene mae, Honduras, el Kioto. Mae. No, pues, hermoso. Hermoso, hermoso. <laughs> excepto Excepto la de Albert Ellis. Sí, por eso sí Solo lo de Albert Ellis excepto todo Albert lo, de... ma, ese ma, ma, lo, lo por... es hermoso. Más los tres porteros de la selección más están lesionados. Y están tratando. El Búho está lesionado. Sí, ¿Sí? Ma, no, El otro tres... está sancionado, el que se expulsó en, me... el que se expulsó ajá, en México, sí. Buenísimo, Rodríguez. Y más están tratando de nacionalizar a un arquero argentino. Jonathan Roger. Ajá. Para ver si juega, ma, sí. Buenísimo, ma. Para ver si juega, porque más ya están desesperados. No saben qué hacer, maestro. Ma de todo un poco el Messi salvadoreño no lo convocaron. A Leo, Menjira. Leo Menjira. Sí, Saludos a don José Carlos Ríos. Ronnie Caravig salió de la liga, le mejoró la vida también. Así es, Ronnie. Ma, pero eso siempre pasa. Cuando se sale en un lugar tóxico donde la situación ya está y usted se va, David hay un momento Chul. ahí, pero... Sí, ma, lo que pasa es, es que, perdón, eh, Keish no deja de llamar la atención porque él se va porque fracasa. O sea, no es que él se va porque el equipo quebró y lo tuvieron que liquidar y se tuvo que ma, ir. Es un proceso no, no, normal. De él un técnico se va porque él está sale. En casa, ma. Ma. Ma, ma, Es que sabes que... qué es lo que pasa, ma, y no es por disminuir la, la situación. Pero ma, es que yo sinceramente lo veo como un proceso. Ma. ma, es que es un ma, proceso normal, no. no ¿cuál? Piolo, es ma. un proceso normal. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa, Piolo? Lo que, es que usted, usted piensa que Carey no. Big ma, es lo más malo. yo he visto técnicos no más a... malos Vea, con mejores yo oportunidades. Yo se lo voy a poner así, Cage. ¿Cómo va a ser posible que un jugador, May, este es el mejor ejemplo que puedo dar? ¿Cuál? Como Carlos Mora, más en cuatro meses, más del nivel que terminó el campeonato al nivel que tenga hoy, mae, es imposible, que Karen bajar no está dirigiendo a la América. Ma, es eh, tanto más cash. Ma, cash. Sí, sí, pero ¿qué es? la vara no, ahora? Plata Ca va. Carevic, Carevic. Nombres que me han dicho en conferencias bye, bye, de prensa. Voy, pucha, se me fue. Ok, ya voy. Suave, suave. Ve a Keish, suave, vea. Hola, Keiser. Yo le voy a... Vea, madre, Keish. ¿La Liga armó este equipo para jugar con Kaká, ¿sí o no? Total. Claro, güey. Okay. Mal armado por Javier cuando, Santa cuando, María. Cuando comienza... En laterales. Cuando comienza, cuando comienza el campeonato... ¿Qué nos decían a nosotros? ¿Por qué la liga dejaba puntos en partidos? Porque se estaba preparando el equipo, se estaba rotando el equipo, el famoso GPS, las famosas cargas para el partido de la semana pasada contra el New England Revolution. Para llegar a dar pena y perder 4-0, eso yo, perdón, yo soy el gerente deportivo del Puebla, que sé mucho de fútbol. Y yo digo, pues, estamos trayendo un técnico, estamos trayendo un técnico que le dieron todos los jugadores que él pidió. Defensas centrales, volantes de llegada, eh, que quería ADN, le trajeron a ma, El Vargas único que antes. no llegó fue Ronald Perdón, no cabía nadie en esa sopa ma, y llegó Lesme. Ma. Y, ma, y vos decís, y tuvo cuatro meses, seis meses, cinco meses para llegar a ese partido como objetivo principal. Lo que se compró, lo que la liga fichó fue para esa noche de febrero en Estados Unidos. Y perdió 4-0. Dio pena. No compitió. Javier María tiene que ir. Mal. Sí, claro, Gage, Muy mal. Karevic sí, también. Sí, Su cuerpo técnico. Pero, man, muy digamos, mal. Pero no solo, Digamos, la respuesta... Yo le daría la responsabilidad totalmente a Carvick de todos los fracasos si, si la planilla estuviera bien confirmada. Dos mil personas conectadas. Madre, no, pero es que nada más le voy a decir una cosa. Andrés Carvick va para personas Andrés Karevic va para el equipo que está en la posición 17. De cuántos Cinco equipos? Cinco puntos de 18. 18 ¿Y sabe ¿Quién es el 18? El Juárez de, de Calvo. De Calvo. Capitán. Lo vi el viernes. Qué duro. David madre. de David Solano. País decisión, de man? Josué. Dos puntos. Todo lo que sale de la liga mejora. Y a las dos horas Carvick al Puebla. Ronald Montero, ¿qué pasa cuando un niño malcriado maneja los hilos de una familia? Esa familia comienza a padecer de los berrinches, el nombre de ese mocoso es JJ. JJ aquí es un futbolín y la liga está sufriendo de, mal, de mala crianza, de malcriadí, de malcriadí. Bueno, sí Ronald, eh, esto viene desde hace muchos años. Esto viene desde que agarraron la llave del CAR y el Moreno Soto y le dijeron así: Agustín, tome. Es que me contó, ahí, ahí comenzó. Ahí se cagó en todo. ¿sí? Ahí, ¿Qué? ese día comenzó todo esto. Y hoy. Ahí, es que me contaron una situación que voy a decir aquí. Me contaron de que don Joseph y habla mucho con Jada. Claro. Ma, hay tentáculos ahí, ma. Sí, por supuesto. O sea, digamos, no, no es por eso. Sí, Jada, estoy de Santa María. No estoy diciendo aquí que Mbappé va para el Real Madrid por marca cuando lo confirmaron, porque era algo que se confirmaba. Pero Ma, ya que alguien, digamos, me lo diga, me dice, Ma, es que yo he visto a José hablar con... Ma, a mí me dijo o sea, un jugador dentro ma, dentro de la planilla, y es uno de los capitanes de ese equipo Ma. ¿Sabes lo que me dijo? Que Santa María está pintado. Santa Así no me no lo sí, dijo ma. ma, está pintado. El único que hace... Ma, ma. hace rato no había un gerente deportivo tan deficiente. Perdón, Ahora, ah, perdón, perdón. Vea ma. ¿Con quién habló el Cubo Torres cuando iba para la liga? Con Don José. ¿Con, ¿Con quién habló yo el Campbell cuando Con Don, don José. ¿Con quién Joseph. dijo lesme que habló? Con Don José. Mae. Maes, porque está, está pintado. Ahí. Eso es lo que perdón, yo perdón, digo, está ahí ma, Santa María. Eso es lo que yo digo. Ahora, lo que quiere hacer la liga es Mae, Primero, traen a Guima. Ahora, tiene que sacar a Santa María, mae, Que yo esperaría que Santa María el banner esté esta misma semana, Mae. Y a la persona que van a traer, mae, si todo dirección, a lo que se apunta, mae, es una persona de la casa, es una persona con muchos contactos, es una persona don que Javier. ya estuvo ahí, que es don Javier Delgado. Don Javier con plata. Es, exacto, Javier Delgado con plata, mae. Con plata, contactos y con, con casta bien, el de. España. Con, sí, con casta de Brian Ganosa sin miembro. Ajá, 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 el único ajá, ajá. manudo feliz es Piolo. Fuera Cage. Ni una ni otra, Brian. <laughs> ni fuera Cage, ni Piolo está feliz, mae. No, Yo sé que me llama puta todavía, mae. Esteban Pardo. Piolo más, fan Piolo más fanático. ¿Sí? Caravich fue el técnico que más puntos sacó y jugando bonito. Le faltó comillo en serie finales, pero no es mal técnico. No, más. Ma Madre, pero no, qué, ¿de ma. qué hago? Ya, ma, coleccionando no, no, ma, puntos. No, 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 Madre, parezco chiquita, de sexto ¿Quién fue, grado. quién fue, Esteban? Traigo un montón de puntos y al final entrego este. el título. Pasando, no me jodas. Sí, Cáleme mi cámara, Esteban. Cáleme es mi cámara. Ahí es está, esta, esta, weón. Esteban, le invito un café porque tiene toda la razón. ¿Cómo tiene que, toda la razón, Case? es que ustedes están viendo a Caravich como el más malo. Escuche, nada más le voy a hacer esta pregunta. es está malo, ma. Case. En la liga, vea, la liga. Liga Deportiva La juelense yo le vi con Caravig hacer muy buenos partidos. Dígamelo, no a cambiar el Yo le voy a decir a usted la, la siguiente pregunta, Mae. Llegamos y e hicimos récord de puntos con Caravig. ¿Qué pasó al final? No nada igual. Perdimos. De... Ok. Le, le, le ganamos dos veces a esa prisa y le metimos en cinco goles en la cueva. ¿Qué Ajá. pasó? Nada. Le metimos seis a, 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 a Herediano en Alajuela. ¿Qué pasó? Nada más, nada. No, madre. ¿Para qué me sirve jugar bonito yo en un torneo más que no estamos en Europa? Y, si estuviéramos en Europa, culpa, madre, madre, madre. hubiéramos sido mae tetracampeones, no hay, no hay no jugadores que caminan, no hay un preparador físico que no tiene bien al equipo, no hay un Ajá. gerente deportivo que no conoce dónde está, ¿Y no quién hay, es el director no hay, suave, de todo ese barco? No hay, no hay un presidente de una institución sin ningún tipo de experiencia de que usted lo vea a veces cuando terminan los partidos, si se un pardo. está como uy uy uy, o sea, Estean todo es que perdón, yo voy a leer ¿Quién es el, decir, sinceramente, ¿quién es el director el fútbol, el fútbol no es de merecimientos, pero si la Liga Deportiva de la juega en la parte deportiva está haciendo, todos estos son consecuencias de lo que o sea, está Me ¿Sí? siento más pintado que Santa María. Sí, Estamos duras. Dice, <laughs> dice, fue el técnico que más puntos sacó y jugando bonito, más que hasta eso, jugando bonito. Mami, no, pero le, no faltó, col, mal, le faltó colmillo en series finales. Esteban Pardo, si le falta colmillo en series finales, que además Esteban siempre las jugó, nunca aprendió. Jugó un montón de, se jugó 10, más de 10 series finales. 15 finales madre, madre, y 15, nunca, madre. nunca aprendió. Esta última, esta última le pasó lo mismo que en el Collella. Se le fue la serie en el primer partido goleado sin poner las manos, sin un plan. Caían los aviones, boom, boom, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Y el equipo no hacía nada, ni en el Collella, ni en Estados Unidos. Bro, eso no es mal técnico, no ha aprendido. Llegar a ser buen técnico. Ojalá, tal vez, porque sí, tiene algunas herramientas muy válidas, Mae. Poner los equipos a jugar bien, son, que, son equipos puntos, pero se cagan a series finales. Mae, yo voy a hacer una pregunta. Y chao, eso lo mata, Mae. Es como llevarse una chica para un bar, Mae, y toda la noche hablarle, ligársela, invitarla a tomar, sacarla a bailar. Qué lindo, esto y lo otro. Mae, ya cuando vas para la parta, te la roba el bartender. Se sí, me parece y, una historia, mía Mae, Keish, <laughs> <laughs> ma, vea si qué va no, a nadie no aquí presente, Mae, <laughs> sí, sí. Mae, vea qué fácil se lo voy a poner vale. madre, juega ya, suave, igual ma yo le voy a decir una cosa y quiero que me entienda el comentario y lo voy a exgrimir a mí más bien me parece que Carevic va con menos presión a este pueblo ¿Sí? claro después del ridículo oh, que madre. hizo no puede hacer peor carevich es el, el el muchísimo mejor equipo liga deportiva la violencia que puebla claro entonces, estamos diciendo entonces pero es, el nivel perdón Keish. No, perdón cage va a tener que armar al puebla para jugar contra Monterrey, Lindo, Tigres, Lindo, América. Sí, lindas las gozadas que de ahí le pueden pegar, ver, huevón. Vamos madre. a ver, entonces ahí ahí cuando ya se esas gozadas, piolo, usted acuérdeme, me dice, madre, vio, su gran entrenador perdió 5 a 0, pero primero hay que verlo. Crónica de la muerte anunciada, no bueno, Keish. Bueno, es que usted Te siempre va a fue el tractor de cariño. Suárez 88. Madre, perdón, Keish, este ma tiene todo el derecho de ser el tractor. Obviamente, Todas las eso. que este ma se ha comido. Sí. Man. Todas las finales, las semifinales, que este ma se ha comido. Man, sí. man, ¿sabe qué Todas le ha tenido en hoy, la mano, Ma. Hoy, hoy, un Ma, que es un enfermo en Twitter, Ma, que no voy a decir el nombre. ¿Qué, para, qué, no, qué, no, qué. no, no, no voy a decir no, no, para No, no, porque, darle porque fama. no le da publicidad, güey. No, no publicidad, Ma, pero es un enfermazo ajá. en Twitter. ¿Sabe quién le agradeció? ¿Quién? A Karevich. El 5 a 0 y el 5 a 2 en el Saprisa. No, está loco. Oiga, lo que más Ese ma debe ser un manudo chamaco como de 16 años que nunca vio a no la liga acuerda? ganar finales en el Saprisa. No, pues. Ganar es que, por ejemplo, finales en el Saprisa. ¿Cómo pero... vas a agradecer eso, ma? No sé, es tan mediocre, ya, yo Sinceramente, le voy a decir una cosa. Madre, yo cuando era así, digamos, demasiado hincha el Herediano, así ya que era así, ma. Yo me acuerdo que el técnico... ¿Quién era el técnico del abandono? De Heredia. ¿Macho? Macho no, Pero Heredia. El, ah, el de Heredia. De sí, Roger Mora? No, Ronald Mora. Ronald Mora. Era Ronald Mora, más. No más. Ronald Mora es el que termina perdiendo aquella final. Ya se había ido a no, rato. Ma, que no era Gentini O alguien así ya. Ma, Lo que pasa es que, por ejemplo, ma Heredia, esa situación pior. No, eh, ay, ma Bueno, en fin, eh, nada más a terminar el final. aquí. Eh, Orlando de León. Orlando de León. Don Orlando, correcto. Fue Orlando de León. Va, Ese partido, digamos, Don Orlando termina perdiendo la final contra la Liga Ajá, con aquella situación, el gol de Mambo y después el penal de creo que es de Oviedo y todo. Va, la gente se recuerda de eso, sí, pero Piolo, o sea, tampoco yo le quiero llegar a decir, ¿usted como Manu no se acuerda cuando Carevín les metió al Zaprisa y los bailó? Uh -huh. O sea, usted no se va a quedar con ese recuerdo. O sea, usted no se va a quedar con ese partido. Está bien, está, lo está no, bien, nada, está man, bien, man. Piolo. Está bien, no es un torneo. Cash, pero más, un al final de manudo, cuentas. Manudo, manudo, no, no puede No celebra partidos. Partido. Pero no va a celebrar partidos, pero usted ¿Qué? no se queda con Además, eso. Además, perdón, no, oh, ¿sabe okay. qué es lo más triste, lo más Madre, patético? ¿Sabe qué es lo, no, lo más patético de eso? que ni en el 5-2 ni en el 5-0 ese equipo salió campeón. No, mae. porque yo le voy a decir, el 5-0, llegamos el peor, a la, la final Major, del Centenario ¿verdad? y perdemos contra Herediano. Y el 5-2 llegamos, en la, en la de pandemia, más contra Saprissa, Mae. Fue cuando le dio la paralizadora a Alex López ah, y hace sí, el gol, de sí, sí, eh, Mariano. Sí, acuerdo, mae. Perdón. ¿Qué, ¿Con, qué, con escuches, qué cree mae. que me voy a quedar? ¿Cómo ¿Con la en... final o no, con mae. el 5? Yo no lo eso, estoy, eso, no estoy diciendo, piolo. Yo no estoy diciendo que se quede con una cosa, sino que son cosas también que, Mae. Ay. Por lo menos O sea, ahí. entonces me voy a quedar con la doña no sé, con los lindos recuerdos que tengo. Cuando después llegó y me clavó una pensión de 5 tejadillas, Se está loco, Mae. No Suárez 88. Con Guima viene el peché. Saludos. Conozco programazo. una historia. Conozco, conozco una historia igual. Ma, por eso. José, eso ma, José, José. Ma, sorry, es que José dice, ma, es audios. Saludos, cracks. José, José, no tenemos el teléfono. ¿José del cartago? Sí, explicamos. Sí. Ma, lo de Mario García ya es suficiente, explicamos. que el teléfono ma. está en el taller, ahorita. Yo creo que es Barahona. Pero ningún... lo avisamos desde el principio, mae. El que avisa no traiciona. Dice Carlos... José, sorry, mae. Dice Carlos Barahona que ningún ¿Qué jugador le es... queda callado, dice en el chat. Dice. Colacho ah, en bici, voy, voy, voy. A voy colacho a a en bici. Saludos, guapos y cage. Gracias, Y si con Guima esa mierda de equipo no funciona, ¿ahora qué? Echan al León. O ponen a demoler el CAR. Madre. Felicidades a Heredia, la están rompiendo. La S mejor estamos callados. Sí, Sapricita está ahorita en pausa. Ahí, dejémoslo. Madre, yo voy a decir una cosa. y se lo voy a... Esto <coughs> es un mensaje para solo el liguismo. Porque el herediano, el, el morado, me pela en este momento. Madre, no crean que la pomada canaria va a ser guima, ¿verdad? Madre, va a ser un proceso. Y yo hoy madre, a la liga no le voy a exigir absolutamente nada más... Que le devuelvan la identidad de ese equipo, porque ese equipo no está ni para ser campeón, ni para pelear una semifinal, ni mucho menos para llegar a una final más. Pero esperen la pretemporada y el otro semestre más si hay que exigirle de pies a cabeza a ese equipo más de todo Piolo, man. pero vea, yo, yo, le a, yo le voy a ser honesto, Piolo. A ver, usted dice que usted no le exige nada. Mae no. No, no. No, no, vea, Piolo, porque cuando uno cree que ya la liga tocó fondo todavía no ha tocado el último fondo no falta perderla perderla o quedar fuera no no papi el último fondo es el jueves no papi el último fondo es Quiere, ya va a salir campeón. Ay, mae, callate. Y que los van a empatar en 30. Cierto, pues. Este no es el último fondo, mae. Sí, sí. Ustedes no han tocado fondo, piolo. El último fondo es en mayo. Entonces, yo creo que. Por eso no usted... le voy a exigir nada. No, no, sí, tiene que exigir. ¿Qué le voy a exigir? Que sea campeón con ah, ese equipo. Morir, mae, morir. Sin como, laterales. Morir como un mae de, de, de UFC. Ah, no, no, no. Como, okay? cuando, a prisa, a ver, mae, como sí, cuando se aprisa fue a la América. Vamos a ver, la espera. No, no. Mae, vea, la, la liga, liga decir... clasifica y yo voy con la misma esperanza de ser campeón. La liga con Guima con y con el ¿Cómo que, sea, ¿cómo? ¿Que la liga qué? Ir. La liga pasa a semifinales y yo con esperanza de que sea sí, campeón cualquiera, cualquiera. Ah, el campeonato nacional hoy. Cualquiera. Sí. Ah, okay. Mae, ¿por qué? Piolo, porque di ma, lo último, que o sea, lo último que puedes entregar, di Ma, ya es, sí, sí, es, es sí. tu espíritu y yo creo sí, que ma. hoy la liga debe evitar sin, a ver. Yo que la liga no confiaría mucho en esa prisa para evitar esa traición. Ah, no, jamás, mae, no, olvídelo, mae. Primero te lo voy a decir, primero porque se ve muy enrumbada esa 30 está prisa no está bien. Prisa es un equipo que gana partidos fáciles hoy, nada más. Partidos difíciles no los gana. Y eh, no le encomienda esa tarea a su peor enemigo. No, no, jamás. A prisa no le voy a dar eso, maestro. No no. Bueno, si aquí y repito, hay alguien que debe evitar, tratar de evitar. Nosotros. Esa 30, son somos nosotros, Mae. Es, es nosotros contra nosotros, mae. Son ma. ustedes. Y yo voy a decir una cosa, Ma, y yo lo dije ayer en el live que hice yo, Mae. Herediano ojo, cada ojo, vez ojo, más, ojo, ma ojo. está. Trata, ma, está con actitudes de equipo grande, Mae. Ma. Llegan no, y piel, llenan es ese. Mae, no. Llegan es, es, ese no. estadio. <risa> <risa> tráeme un <otro, risa> <ma, risa> llenan ese estadio. Juegan bien, Mae. Están con actitudes de equipo grande, mal Y eso es bueno para el campeonato nacional. Nada más voy a decir eso. Y aquí es lo que ocupo es la invitación de Jafet Toto para que me invite a la inauguración de ese estadio porque dicen que va a quedar pichudísimo. Giancarlos Pérez, 2.200 personas conectadas. Mar, qué estupidez. Giancarlos Pérez. Maes, suscríbanse. Aquí hay gente que no está suscrita. Suscribirse es fucking gratis, maes. Nada más Pero, diré un clic, no? Ahora, que tengo si mi se quiere ser miembro premium, mae, papi. Un besito, maes. Pero eh, suscríbanse, es gratis. Estamos a poquísimas personas. Maes, estamos a menos de 500 personas de las 30 mil de los 30 mil suscritos. Eh, somos 30 mil, casi 30 mil. Fuera, pívolo. Y miembros premium, 2 mil somos. Piolo, que apague el teléfono, por favor. Carlos Pérez, saludos, maes. Entonces, ¿cómo es la vara en la liga? Hacen una reunión de leyendas para que la decisión final sea traer a Guima. Jajaja. Ja, ja. Eh, no, Giancarlo, le voy a decir algo. Ahí lo que <coughs> logró la reunión fue tambalear a Karevika. No y no solo eso, vamos a ver. El banco Gábatelo de Karev... lo dijo usted? Sí. se lo dijo usted. Habían dos opciones: una, o el macho con un buen proyecto y él lo trataba de convencer, o alguien de afuera con gente de la casa. Y eso es lo que va a pasar. Sí, y Mae. De todos eh, los que fueron, parece ser que ninguno hay, ¿verdad? Sí. ¿Quién? chorro Sí. Pareciera que es el que más duro suena para hacer el asistente ¿Qué tiene que Zorro técnico? ahí? ¿Cómo que tiene Zorro? Digamos, ¿zorro licencia, ¿o? licencia, ah, mae, eh, licencia pro mae, mae, de Comebol. Le voy a decir algo. Mae, sí. DM, zorro, mae. sí. Le voy a decir algo. Saludos al Zorro, buena nota. Zorro es uno de los más que más hate y, le ha tirado Ya tiraba a este la liga. Equipo, Exacto. Mae. Sí, man. Y los jugadores ven todo. ¿Usted cree que esa vara que anda ahí ma, circulando en redes sociales del Zorro Hernández? Con lo del, con el, carro, del, con lo del Pato. carro del Pato López, eso no lo vio todo claro, el equipo man. de la liga, madre piolo. Eso es sí. le, de que no tiene espacio en el cara. No, no, que supuestamente es, parqueó en el espacio uno de los jugadores de la liga. Yo tengo ese video, se lo puso y lo ponemos y el mae No, no pero no lo que menos no lo, quemen. Los, bueno, dale, eh, ya lo Sí, muy fuertes. Mae, y eso es mae lo que va a llegar a ser. Si llega, al final de cuentas es lo que va a llegar a ser, mae. Lo va a llegar y lo que quieren mae, mae, lo que quiere la liga, mae, Vea, es mae. Mae. agarrar y cachetear a todos los lo jugadores mejor, que no le están poniendo huevos, mae. 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 Eso es todo. Yo mae. llevo entre más hate hayan tirado más lo llevo. Exacto. Carlos Hernández, Carlos, Carlos Castro, Castro. Gabas, que diga. Gabas mae, Gabal fue entre... el que abiertamente dijo lo de Caribe mae, ahí sí. tiene que llegar gente ya mae, ya, gente mae, muy mae. Pesada, acabar mae. esa cagueteadera mae, de chamacos mae, yo le podría... que no saben lo que tienen, que no saben dónde están, que no saben cuál camisa se están poniendo, mae, y mae. yo le podría apostar, ahí va el video. Pues show, show. mae, yo le podría apostar a usted que esto, mae, que está pasando en la liga, mae, va a subir el rendimiento a los jugadores, sí, por supuesto, todos si van no va a nuevar bien, a cabezas, y usted, te... yo le voy a hacer a usted una pregunta, dígame, el Campbell, mae, en diciembre. Llega, mae, y sigue exactamente igual. Termina el campeonato en diciembre, mae. La liga se la vuelve a pelar a dónde va a jugar Joel Campbell. Con 30 años, mae. Clubes Porteños. José Pablo Sánchez. Recuerden es, es, que sí. cuando Marcel, y es recuerden que cuando Marcel estaba en la liga y no hacía goles, tres partidos y le llovía durísimo hasta que se fue de vuelta a Clubes por Cartaginés. No, pero Ahora es, es tirarle a Joel y crucificar a Celso para que se tengan que ir. Eh, hasta cuándo llega el contrato de Joel desde el no, de Joel desde el de Joel es diciembre. El de Joel es 2026. 2026. El de Joel es 2026. ¿Cuándo es el de Celsus? Eh, Mae, y Mae y el es muchísimo mejor el rendimiento de Marcel Hernández Mae, ah, sí, claro. que el de Joel. Mae, Marcel quedó campeón goleador. Fueron como 20 goles lo que hizo en dos en un torneo en la Liga. Sí. En la drumming. Liga hizo en una temporada 20 goles y 21 asistencias. No, drumming, ¿verdad? Drumming Dogo. Mae, ¿qué tiempos más oscuros para nosotros los manudos? Tengo 29 años y no recuerdo nada así. Papi, yo le llevo 10. Yo tengo. Y yo tampoco. 42, 43 yo años tampoco. casi, Mae. Yo tampoco. Para mí, esta es la peor equipo. racha de la Liga Deportiva es, de la Juventud sí, sí, sí. que yo he vivido, Mae. Es exagerada, Mae. Porque ni siquiera los 5 años con Raúl Pinto han sido tan desastrosos como estos. Esos cinco, es... esos cinco años con Raúl Pinto. ¿2005? Fueron ¿2010? ¿2010? 2010. Uh -huh. Que fue el macho Cuando que lo sacó de la. Que estuvo. Patri eh, es que, Pat, eh García, el Chiqui García, estuvo entrenador, Pope estuvo de Herrera. Herrera, que Pope Herrera fue cuando hizo la limpia de jugadores y empezó ajá. a sacar a Meneses, a Salvatierra, a Valle, Valle, a Elías Palma, Elias Palma Porfirio, a Porfirio, a Estrada, a Marcureña, sí, sí, es sí, eso. Sí, 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 Ma, yo fui un baile de Heredia en la Faforera, imagínense, ajá. Madre, nada más eh, con eso le digo el tiempo que yo pasé con heredia Madre, no pero yo no importa si nosotros no lo escuchamos contrato ¿sí? 31 de diciembre 2024 ¿Eh? sí, termina en diciembre termina en diciembre Trejos y Asociados excelente son excelentes somos una empresa que fabricamos estructuras metálicas ok pura vida Trejos y Asociados Vanis. gracias ma, por donarnos pura. y por vernos y por piropearnos pura, pura vida. vida a Trejos y Asociados Byron GL Cage le creo si Caribic hubiera salido de Santos Buen punto sí también. Sí, man Es que es un equipo demasiado grande, man. Le creo si que No puedes fracasar tanto con un solo equipo y que te aguanten tanto, ma. A ningún técnico de El problema de liga, fue que regresarlo, lo man. Ese, el problema fue traerlo claro, de nuevo. Regresar con el ex, man. Danco, Exacto. ¿por qué parte de la afición de la liga no acepta a Guima? Di Danco, porque Guimas es morado también, ma. O sea, hoy yo no lo veo tan así, mae. Yo, yo no compro eso también, mae. Yo no lo veo tan así, mae. Para mí yo ahorita, a Guima lo tengo como el entrenador más laureado Sí, en sí, historia. para, para, madre, para, para mí era Rica. el técnico ideal. O sea, la no, liga, pero, la, pero, la liga vea, tú tú pero Danco está preguntando que por qué hay parte de la liga que no lo acepta Guima. no lo acepta, huevón. Usted ya le usted No, si no, hay no. gente que no le gusta. O sea, mae, para mí por cartel, yo Mae, para mí por cartel el que mejor podía venir era Guima. Por liguismo, no. por, por identidad de, 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 de Rojinegra en Colombia. Sí, por, eso. O sea, de may, may. por identidad, Rojinegra era el macho. El macho no hubo forma de sacarlo. Me encanta Guima Era Guima. Guima es una de las personas may. que más uno disfruta entrevistando, claro, escuchando, may. leyendo. Guima es calido, Para mí, may, may, es lo mejor que puedo haber traído la liga. Yo creo que esto no le va a gustar a usted lo que le voy a contar. ¿Ah, sí? No le va a gustar. Se sabe que cuando uno llega al car, eh, hay un lugar donde tienen que, donde parquean los jugadores. Sí, correcto. Dicen no que no yo... me diga algo, Zorro, que me da algo más. No, no. Un ídolo que trabaja en la institución, llamado Wilmer López, a parquear ahí, y que los jugadores le dijeron al guarda que Wilmer no podía parquear ahí. Ve, vea usted qué cosa de locos. Se acabó esto. ¿Ah? Se acabó. Se acabó, zorro. ¿Cómo? Eso puede ser. ¿Cómo ¿Cómo? El, el ídolo, quizás, quizás uno de los ídolos <laughs> vivientes más importantes. Decirles que no puede parquear, que no puede parquear ahí, Porque que eso es campo para ellos. Un par de los jugadores. Y, en, y, y, ¿Y quién es responsabilidad de eso? Mete ¿Sí? es la junta directiva. ¿Aro? Ahora entiendo por qué Wilmer no quiere agarrar el equipo. ¿En, en Ahora el, entiendo por qué Wilmer no algo, quiere agarrar el equipo. Perdón, Carlos Hernández no va a inventar esa banda. No, jamás, esa Además, les voy a decir esto. Entre ídolos. Y entre excompañeros se cuentan todo. Claro. Obvio, ma. Sí, sí, y sí. más se acaban de ir. Bueno, Wilmer no estuvo en la. Wilmer no, que... porque Wilmer se es parte, parte del staff. Zorro es Pero la. Mae, sí, sí, mae. Zorro es calidad, No Pónganle la firma a esa vara que dijo el zorro. Pónganle la firma que esa vara pasó. ¿Sí? Mae. ¿Y saben por qué? O sea, mae, es que escuche, mae. Piore, escuche esa vara, mae. Ya eso es. Ya eso es, mae. Colonizar. Una vara más es imperdonable. Ma, es una anarquía. La liga es una, liga es una su, anarquía más. imperdonable. me hablas de lo que le da la es gana. Ahí, yo, yo siento eso. que también, digamos, hay que, dinos, hay que, habría que confirmar, pero en caso. Ma, eso también viene por desconocimiento realmente a los jugadores quién es Wilmer López. Por claro. dos cosas, Keish, le va a decir. Esa está bien, se la compro. Sí, ma, Sí, sí total. Porque además, ahí todo el mundo es exaprisista o exerediano. Ahí nadie ma. tiene de ídolo a Wilmer López. más eh, Ian Lauren salió de esa prisa, Aaron Suárez salió de esa prisa. Este, Celso Borges, su ídolo es paté. El ídolo de Campbell es coronado. El ídolo de Celso Borges es su El tata. tata. Eh, man, exacto. Ahí Wilmer no es ídolo de nadie. No, no. Porque todo lo que la liga tiene es comprado. Son empleados. No son jugadores. No es un club. Es una planilla de trabajo empresarial. Que los jugadores escogen a la liga por plata. No por cariño. Por plata. Entonces, sí, está bien esa, Keish. Pero la otra es. La desprotección de los ídolos por parte de esta junta directiva. Sí. Una junta directiva nefasta. Que desprotegió y le quitó autoridad a Chunche, a Miso, a Gabas, a Isaguirre, a Carlos Castro, a Zorro Hernández y a Wilmer López. Javier. A todos, a todos los desprotegió. Entonces, si yo soy un jugador chamaco de la liga y a Wilmer no lo protege nadie aquí en el CAR, porque Wilmer en Alajuela es Dios, pero en el CAR no. En el car Wilmer es uno más que no puede ni siquiera parquear donde están los jugadores. Entonces, yo, como un chamaco engreído, prepotente, que gana un montón de plata con un equipo que no me piden resultados, voy donde el y Digo, ¿es el carro de quién? De Wilmer López. Porque está aquí, él no tiene que parquear aquí, aquí es solo para jugadores. Y bro, manera, no llega, esa manera, se lo llegan a decir a Pate en zaprisa. Nice. Le meten una patada en el culo al jugador que llegue a decir eso, Mae. Pero, Mae, no dura 10 minutos más en el equipo, Mae. No. Esteban Pardo. Eh, bajo la definición de Josué, Vladi es excelente técnico y es malo. Solamente dos títulos nacionales en Costa Rica. Hay que ver el panorama completo. Esteban... Mavera, si aquí me acabas Vladimir, Vladimir también tiene malos manejos de series. Y Vladimir se ha visto bañado por la gloria de esa prisa. Porque Zaprisa sí sabe ganar finales, aunque no tenga entrenador, ese equipo sí sabe ganar finales. Ma, ma. Es que, que hay un, Entonces, Vladimir un... ha sido bañado y salpicado y contagiado por la gloria de Zaprisa. Pero tampoco, tampoco es excelente. Madre, es que me acaban de contar algo con esto de Wilmer. No me, no me lo están confirmando, pero pregunté a un, un ex colaborador de la liga. Se fue a otro equipo, pero trabajó muchos años en el CAR. Ya se sabe quién es. Sí, claro. Ma, me dice de qué lo que pasa en el CAR es que cada, cada persona que trabaja ahí tiene asignado un, 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 un espacio. Un espacio. Uh -huh. Y lo que pasó fue que Wilmer llegó y ese espacio, el de él, estaba ocupado. Entonces, se metió en ese. Pero, dime, también, ¿verdad? Sí, o sea, man, solamente man. por un día. Wilmer López puede parquear en encima de, la la espalda, de la man. Son, man. Man, Yo creo que Wilmer... O sea, y eso que o sea, puede pasar el carro por las exacto, canchas, ¿verdad? Y parquearlo man. Man. al frente man. de una Ajá, cancha perdón, de carro, Al frente del marco, perdón, si le da la gana, ¿verdad? Saludos ahí a mi compañero. Yo llegaba a Tigo y todos teníamos un espacio. A veces que habían invitados o algo así. Y en mi espacio estaba el carrote de Cristian Mora. Es un güey de ir a decir, el carro Cristian porque está en mi campo. No, papi, hay jerarquías. Sí, sí, man. Man, 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 cuando hay respeto, pero porque nos lo enseñaron. Porque en Tigo, Cristian era una jerarquía. Cristian era un, una, una autoridad. Y Tigo lo empoderaba como autoridad. Entonces vos decías, man, puta, si bueno, la empresa autoriza. Cuántas veces tuve que sacar yo el carro de Colombia, es... digamos, cuando íbamos a hacer el programa con Yasigma porque llegaba doña Nora o llegaba la gente ma, más sí, la ma, más importante es ma. Eso mae porque usted o sea, bueno, sáqueme es... el carry, póngame la ma, fuera. Mae, eso usted oy, oy. Lo, eso usted le enseña ma, a respetar. Uh -huh. Uno a sus jerarquías superiores, a las personas mayores que usted mae. Y es un acto de humildad, Mae. Y eso, lo menos, ese ejemplo. equipo es lo que menos tiene, Mae. Ma la Liga Deportiva de la Juelense no tiene humildad, Mae. Y creo yo que es momento de que saquen un poquito de humildad, Mae. Agarrar, dar media vuelta a lo que se había hecho todo durante los últimos seis años, Mae, y reinventarse. Todo el equipo, Mae, es lo que debería de hacer. Eh, voy. Sí, mae. Voy, 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 sí, voy sí. para ver. Porque si no, no nos da chance, Mae. Suave. Bueno, Aquí está. Le, Ya, voy. Galo Favara. Solo yo pienso mal que se gaste tanto dinero sin importar si ese dinero se repone o no. Mae. Galo, perdón. La liga factura un montón sí, de plata. Sí, mae, la liga el problema de no es financiero. Le voy a terminar el comentario. Superávit, sí, Tanto entiendo. gasto absurdo, el millonario no hace dinero votándolo. No, Galo. La liga factura lo que le da la gana. Sí, las ventas de los jugadores que ha hecho la liga. Marketing, las mae. ventas de las camisetas de los... Sí. Las ventas de entradas. Las ventas de sillas. No, no. Los derechos de transmisión de Foot TV. No, no. Galo, perdón. Aquí yo no pienso más. Es mae. más, yo se lo voy a poner así. ¿Sabe cuándo fue la última vez? Que está desgraciado en la cancha, pero es rarísimo, porque afuera la Liga Civil. Sí ¿Sabe cuándo fue la última vez que Joseph, Joseph puso plata de su bolsa para contratar a un jugador? No sé. No Cuando tengo. trajeron a Alex López a Roger Rojas y a Garrido, preferos, fue la última vez. Madre, sí, la sí. última vez que ese maestro puso plata de ahí, todo ha salido de la liga. Natalia madre. Ruiz Morera. Saludos bellos. Las gatas con guima no curan nada. Necesitan mejores psicólogos y huevos. Ahora Zaprisa está mal. Fuera el tío y solo sé que Anderson no merece <laughs> la 16. Ay, Grande más solo más. uno y es el Deportivo. Zaprisa dice Natalia Ruiz Morera. Madre, Nati, vea, yo le voy a decir algo. Esta vara de los huevos es una vara más de actitud. El equipo está muerto en sí, vida. Sí, el equipo está deprimido. Sí, con man. Guima el equipo va a levantar. Piolo. Sí, sí, con sí. Guima el equipo. No, no, yo sé que sí. Yo no sé si van a ser y... campeones. No, yo tampoco. Pero, sí van pero a levantar. sé que Guima puede potencializar más Guima va a, a levantar ese equipo. Madre, ¿sí? y, y vas a ver que. La figura en sí. Madre, ojo, madre, puede ser peligroso. Ojo, Guima llega, los primeros tres partidos, le encuentran, le acomodo al equipo, empieza a jugar bien ese equipo y todo el mundo dice, a la puta. Ahora, tienen equipo y tienen técnico. Y, la, y, y nos ganan el clásico en el Morera, que es en el, ¿Es Morera. En el Morera. Se echan heredia, digamos, en Mae. El... En, en Santa Bárbara, Mae. Sí, fijo. Mae. Y empieza ese monstruo a crecer y a crecer y a crecer. Ustedes entran a semifinales con buena vibra. Se pueden fumar a todo el mundo. Todo menos ese partido pero, en Heredia, porque la verdad lo veo muy difícil. ¿Cómo Heredia uh, ha hecho un madre. fortín ese Carlos Alvarado? Sí, claro, madre. Madre, que es... Ese partido va a estar hermoso. Sí, madre. Sí, madre. Sí, que madre. ahora escuché, sí, que quieren hacer más grande el Carlos Alvarado. Le pregunté. Yo, yo escuché que le iban a techar. Madre, pero parece como, como, madre, de madre, la como que nunca hubieran cerrado el Rosal Cordero. Madre. Madre. madre, parece el Rosal Cordero del sí, estadio. Madre. Le pregunté a una de las fuentes, madre, y me dice que por el momento lo que quieren es hacer una parte. Digamos, no es VIP. techo, sino más que para las instancias finales ponerle otro tipo de graderías, mm -hmm. o sea, meter mil personas más. Bien, digamos. bien, bien. Está bien. Dice Jefet Villegas, más Josué, no fue el piso. En X se ve donde le pegaron una moneda en la cara a Karevic. Sí, so, sí, 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 sí. Hey, mae, un desadaptado, sí, ma pero la, la, el operativo, el la idea obje, el objetivo era, el objetivo era, tirárselas. era tirárselas en el piso. Ajá. Sí, sí, algún loquito jefe nunca falta, Mae, nunca sí. falta. Pero lo que yo digo es que no tratemos de esconder que la vida es así, Mae, o sea, y que decir eso no quiere decir que uno quiera ser un mal ejemplo. Decir eso es, di ma aquí estamos en YouTube, Mae, hay que ser transparentes, ma Yo aquí no voy a venir a decir que la gente se tiene que comportar en un estadio, no va a pasar. Yo aquí la gente no tengo que venir a, a, a decir, no, es que no le griten que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, es una puta cabaret, lo van a, lo van a cantar, man. Y así es la vida, y así va a seguir siendo, la man. Liga, Digo, la federación adelantó la conferencia de mañana. Y me la, diciendo, la lista de convocados. Sí, no, no, dice conferencia de prensa, director deportivo Claudio Vivas, presentador de un patrocinador. Hora, la, hora 10 am. Acá hay un tema. Estaba para las 12. A las 12. Estaba para las 12. Y una fuente a mí ahora me dijo en la mañana que hoy Guima firmaba, lo presentaban en la tarde, en la tarde. y que mañana ah. la conferencia con Guima. Ajá. Entonces puede ser. Sí, el sí, banner sí. sale a las 6 de la tarde y mañana a mediodía hay conferencia en el carro. Soluciones gráficas. Vengo a saludarlos, cracks. Bendiciones. Espero que mi amado Saprisa levanten esta vuelta. Los quiero, cracks. Ya casi teléfono rojo número 100. Sí, hoy es el número Qué 94. Bueno, sí. Napox, ¿ustedes creen que Guima vino a retirar a Celso? Hoy país, dijo una vara sí, sí, yo lo escuché, brutal, mire. brutal. Celso se va en el 2024. O diciembre, sea, Celso se va diciembre, en diciembre, diciembre, diciembre. Celso se va en diciembre. Estará en manos de Guima la renovación de Celso, la cual tienen que empezar a hablar en junio. ¿Y usted junio? cree que se quiera, reno que quiera renovar o se quiere retirar? Con yo, perdón, perdón yo, yo, yo le voy a decir no sé, esto. Piolo... Ya eso es un tema más familiar. Sí, man. sí, sí, no sé, Pío lo veo. No, estoy preguntando. Por una vara de honestidad... Ya Celso Borges, no, no sé si retirarse, pero ya para la liga no está. Pero es que, MAE, no creo que juegue en otro equipo. Ok. MAE, no creo que juegue en otro sí, sí, equipo. Sí, ¿dónde vas a jugar? Y si él, bueno, bueno yo también. Fui, eso yo fui, depende del MAE, porque yo si el, creo el MAE se ¿verdad? Y hace un segundo semestre, bueno, la liga queda campeón de y que lo retire. Y, no, 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 de sí, y yo creo sí, que Celso ya sabe, porque, en el foro que invitaron la Liga Deportiva de la Jurencia hace como un mes, Celso dio una charla sobre el futbolista en el retiro. Ajá, sí, cierto. Sí, ah, cierto. Napox, Entonces, Napox 07. Uh -huh, con Guima viéndolo así. ¿Ustedes creen que Guima vino a retirar? Ya lo leí, qué estúpido. Uh -huh. Alex Ramírez, bienvenido, nuevo no, no sí, miembro premium. Federico vaso Gracias, Federico, por ese, esos cinco dólares. Juan Carlos. Juan Carlos. Con Guima en la liga debería ser objetivo mínimo clasificar a semis. Voy ah, a, ver, claro. a ver cómo se llama este maje, porque ma, me gusta sí, sí. decir el nombre con el apellido. Este maje se llama Juan Carlos Loaiza. Ok, y dice... Con Guima en la liga debería ser objetivo mínimo clasificar a Semis, Juan Carlos, por supuesto. Sí, sí, sí. Ma, hoy algo dijo Botoneta en la mañana. ¿Quién, quién, quién? Botoné, quién, botoni. Con eh, Andrés, con... Don, don, don Cristian Sandoval Pacheco, habla usted. Pacheco. Ah, okay. Decían que, digamos, Celso, Joel, El Esme, Alex López, Esteban Alvarado, todos los bombazos en su momento en la liga. Hoy dijeron en Teletica Radio que el bombazo número uno... Sería Guima. Sí, claro. Ma, claro. Una, fu una fuente que me está confirmando lo que usted me dice y me dice que el cuerpo técnico de la liga va a ser extranjero. ¿De Guima es extranjero? Todo. Todo. Mae, nada para más mí, una cosa, maé. perdón. No, para mí el de mayor Gima. bombazo, el mayor bombazo Brian. fue el de Brian. Sí, mae. Ese fue el mayor bombazo. My. Ese fue un cimbronazo. Y el de Celso fue un leñazo también. Sí, mae. Para mí, mae, es que Guima no sé, piolo, Es que... Gima es un técnico, Ya ha dirigido madre. aquí Gima un madre, montón digamos, de veces. Sí, no, sí, sí, pero por ejemplo, técnico el técnico de hoy, el, el, el cardiel, de hoy, el el de hoy de el de nadie lo tiene, El de hoy sí, sí. Madre, pero ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a Gima, en nuestro playo, madre, pero es nuestro en, en el fútbol a nivel internacional cuando, present, cuando presentan a un entrenador, digamos que algaravería provoca, o sea, sí, sí, no me no, recuerdo cuando presentaron a Mourinho en el Madrid, que sí estaba estadio lleno, gran parte, O después con el lobo, con el lobo jujeño. Federico Vaz, Federico Vaz. Escuche mi audio, Federico. Desde el principio avisamos que no teníamos teléfono hoy. Entonces, madre, disculpe, Federico. Madre, es la primera vez que lo escucho usted eh, que está aquí en los comentarios pagados. Así que qué pena. Pero madre, revise el programa. Desde el principio, disculpe, madre. Deberías de poner un cartel, madre, cuando no tenemos el teléfono. Sí, decir el like. que, no hay, que no hay teléfono. Violo, Federico, que... disculpas. Mis comp los compas aquí los decían: saludos a Chisco. Voy no a leer el comentario LL. porque LL. me risa. Ma, yo estoy en esa compiolo con lo que está, resp está, resp está respondiéndole a Carevic y está respetándolo, pero como no merece mi respeto, apoyaría a Keish. <laughs> José Pablo Sánchez. Puebla es bueno para Carevic, no tiene finales. Como sea, es el DT campeón. Como sea, es el DT campeón. Ah, ok. Como sea, es el DT campeón centroamericano. Y esa vale afuera más que el torneo nacional. José Pablo tiene razón la centroamericana vale más que nacional cotiza, afuera cotiza a afuera sí mae se sí, me sí, fue sí, ese afuera. dato se me fue ese pequeño detalle la, la centroamericana le ayudó a Karevic sí, sí. a llegar ahí de mae llegas a México como campeón centroamericano de sí de la verdad sí 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 sí, 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 sí. Ariel Hidalgo. cuándo otra entrevista con Gabas? si se reúnen con JJ di Ariel a ver la tengo para esta semana la tenía para viernes o para lunes pero di, ya se está dando todo ma, sin necesidad de esa reunión, sí, sí. esa reunión no no ya ma, cosa, si no ni se hace. Ma, el la hacen se va, pero se va para hacer. comerse unos, Ajá, unos joda, cortes y tomarse unas birras. Más que vio lo que dije al machillo. Y para ¿Qué? celebrar. Digo no pero gracias. ¿Ah, sí? No y que él va, va él va a colaborar en todo lo que él él, ma, que él, cree, él pueda ma. ayudar pero que no quiere ser técnico. Ya, 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 Ariel ya, Hidalgo Loaiza. Gracias. Napox 07. Si Karevic agarró Puebla, ¿será que Karevic se fue o lo fueron? No, no. Para mí que él se hizo a un lado. Nadie lo despidió. O sea, ni esa medalla se ganaron. No, hombre, jamás, mae. No, se mae lo echaron, mae. Sí, 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 sí. es demasiado manudo, mae. Demasiado manudo, sí, sí. mae. Bueno. No, no. no perdón, se quería ir, mae. Perdón, este, ¿cómo se llama? Napox, mae. Di, mae, o sea, esa vara de las tiradas de monedas en el, en el avión, mae. Fue demasiado. Y todo lo fuera Karevic y todo. Eh, de ahí sí, mae. Eh, aquí lo fuerte sería decir que Karevick, no sé, se puso malo el equipo para Carey y porque le estaban hablando de Puebla o algo así, que tampoco lo creo. No hay madre. que esperar a que dice Carey en la conferencia. Colacho en bici. Mm -hmm. Cage, que es? Mbappé va al Madrid, lo saben ustedes, tres desde enero. Está firmado desde el 6 de febrero. Presentación entre el 4 y 6 de junio. A la hombre? Madrid. El dueño de FIFA 24 ¿Qué ¿Qué Colacho es? en bici, madre, Tomás Roncero es cualquier vara, sí, veo, sí. Edu, 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 Aguirre. Edu Aguirre. Aguirre ma? es un niño de pecho, aparte de Colacho en bici, güey Es un estudiante de la Universidad Latina de primer semestre. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? De, primer de la UIA De la UIA ah, ah, sí, aquí, aquí apoyamos a ah, Exacto. Salud para Miner, en serio. ¡Sasa! Madre piolo, deje de vender tanto humo como la liga. Dices Zaza. Villa Crocó. Hola, por favor, mi audio, Villa Crocó. No hay oh, teléfono. Príncipe del Rap. A Keish solo le falta cantar Karevik. No se va, <laughs> no se va. karevic no se va. Salud por supuesto, Carec mae. Karevik. Keish está feliz aquí con Karevik. Ernesto U.S. De tiene miedo. Mae, no. celebrar partidos es de herediano. ¿Qué hace uno con un 5 a 2? Lo mismo pregunto, Ernesto. Lo mismo pregunto y lo mismo digo, mae. Ronald Montero. Los padecimientos de la liga van más allá del técnico, del gerente deportivo, del preparador físico y jugadores. En ese equipo hay un secuestro. Lo venimos diciendo desde hace rato. Oh. A ver, de lo único que no pueden despedir, para mí es el principal culpable, que es don Joseph don Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph Joseph permitió todo. Sí. Joseph Joseph permitió. Joseph Joseph quiso hacer a su equipo europeo. Le quiso cambiar el... El, el, el estilo. La esencia, el estilo. La Liga es un equipo de pueblo, de cholladas, de nalgas. La Liga es un equipo de comemangos. La Liga es un equipo regional. La Liga es un equipo grande a nivel nacional, sí, pero con una identidad muy, muy, muy marcada, uh -huh. que les da mucho orgullo y que lo aman. Que aman ser el equipo de su gente, que nunca se vendieron, que esto y lo otro, que el mismo escudo toda la vida, los mismos colores toda la vida, el corazón de Alejandro Moreno Soto todo debajo de la cancha, etcétera. Y esta gente que es de plata y tiene mucho mundo quiso hacer su equipo más quiso hacer un City más quiso hacer un PSG más y se cagaron en todo más en ocho años más deshicieron no, el club hombre, no hombre noventa años de historia güey no 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 en ocho tampoco, años siete ah, años ah se cagaron en siete años dice en siete usted años, okay, ya, ya, ya. se cagaron en 100 años de Exacto. historia sé. Sí. y este dime pero no se puede despedir a Joseph Joseph. No, no. Porque Joseph Joseph es el dueño del equipo. Casi Ajá. técnicamente no, pero sí lo es. Ustedes lo saben Ay, que sí lo es. Es una larga historia. Claro, madre. madre. Pero Joseph Joseph es un poco puede difícil aprender. De comprender. Joseph Joseph puede aprender. Claro, madre, yo y Joseph esperaría Joseph, que comprenda. Ya como Joseph Joseph le ponía mucha atención a los españoles, les ponía así más sus orejas a disposición a los españoles. También lo puede hacer con los ticos, con los exmanudos. Vean, ¿saben lo que? Con y también dejarse llevar por todo lo a como se dejó llevar por todos los españoles Exacto. que le decían de todo. Trae a Rudé. Es buenísimo. My, qué es, es Es estudiado en, en España. Na, un futuro. Un muchacho tiene 34 años. Trae a Rudé. Y dejó que lo trajeran. My, con el, con, y o sea, cuando trae a Rudé con el. Currículum de, de Medford Justin Gima. El día que ma. llegó Rudel, yo me acuerdo que yo lo dije en fútbol por dentro asco, del medio día antiguo, yo Qué lo asco, dije, man. esta vara la van a pagar carísimo. Claro, man y lo pagaron con una final perdida a contra cuatro partidos Cartaginés, contra Cartaginés. Yo no sabía que tan caro lo no iba jugaban a pagar nada. La liga yo no de sabía. Mada ese día me odiaron tanto los Manús. El día que yo les dije, porque me decían este más sí es necio. Deja de hablar de la liga. Déjalo trabajar. Ni siquiera ha llegado. No man. No. ¿Quién es Albert Rudé? ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha visto dirigir? Boom, 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 boom. Seis meses después está perdiendo una final contra Cartaginés. Randall Montero, eh, por ahí eh, Ronald Montero. Trevor Phillips. Trevor Phillips. Apoyo a Ricardo Blanco. ¿Qué putas? Richard White. Ah, sí, a Cage, perdón. Ay, <laughs> Dios mío. El, sí, qué lento. El problema de Karevich es los jugadores cagones y pechos fríos, pero creen que tienen un Ferrari. Aguante Karevich, ídolo morado. <laughs> el ajedrecito, eh, no, perdón, el ajedrecista. Ajá. José de teléfono rojo número 100, traiga invitado VIP. Den likes. Man, no sé ni qué va a hacer para eso, Hugo... No sé, pero usted y yo tenemos que estar. Hugo, 87. Puede que, no sé, que abramos aquí un vino o algo así. El Chapán. Carlos Mora tiene una pinta de Barlon Sequeira, sí. Uy, sí. Ma, es cierto. Piolo, heredia es grande. Casi 80 años teniendo más títulos que la Liga. Ah. Viva el Super Team. Ma, María Ángel lo repasó, lo vino y, lo, y ya ahí sigue en ese. Pío, Yukine. Guima más ma, es malo, perdón. Es malo. Terminarán no de hundir a la Liga. Jamás, Celso. Ma. Dice. No, no, ma, más. El ma, mejor perdón, Piolo. De este ma, yo sé que ya estamos tardísimos, 5 y 6, pero madre. Eh, voy a terminar de leer con tres pagados y voy si no hacer una pregunta. Tony Aguilar. Eh, Tony Argueas, pero ¿qué me pasa? Estoy hecho un animal. Tony Argueas. Piolo, otra vez se ilusionaron. Otro fichaje bomba. William Murillo, bienvenido a nuevo miembro premium. Roy Chambo, dicen que Heiner salió de Pérez-Ledón. ¿Será que va para no, la liga? No, 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 olvídalo. Heiner salió pésimo de la liga. Sí. Heiner salió mal de la liga igual con los españoles. Pregúntele a no, Heiner. Pero él se fue. No, no, él no. Él se fue. Sí, pero Playo, porque le tenían la vida hecha mierda. Lo tenían harto, lo tenían ninguneado, lo trataban mal. Sí. Lo trataban como un indio, como un indígena, españoles, más. De verdad. Mae, si ese Mae hablara la mitad de las cosas, Mae. Madre, de lo que le pasó ahí en la liga, bueno mae. Qué, bueno, qué bueno que alguien hable todo Heiner eso. vea mae, de verdad, uf, mae, qué bueno, mae. Qué bueno que alguien hable todo eso. Heiner ha hablado madre. conmigo. Yo nunca voy a decir una palabra, pero mae, de verdad, mae, karma, karma, en karma, 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 porque la liga tiene la 30 mucho gracias a claro. Heiner segura. Sí, sí. Muchísimo madre, y no hoy madre. nos damos cuenta de eso, Y a madre. ese mae lo trataban hoy. horrible, Ese armado madre. defensivo, mae. Pues claro. Heiner. Yo le cogí a Heiner David, cuando era David entrenador de Heredia. Madre. David Bogantes. Ya con la liga nada se pierde en este punto. Vamos, Guima. Te amo, Liga. Mi amor tóxico. Sí, sí, Mae, definitivamente. Siempre un amor mono, tóxico. nunca sapo. Mae, ¿cómo ven a Guima dirigiendo a Celso? ¿Lo sentarán los partidos bravos? Obvio lo digo por el nivel de Celso. Ya Don Horacio dijo lo que todos vemos. Mae, es un gran reto para Guimaraes de claro. credibilidad. ¿Qué vas a hacer con Celso? Está jugando mal. ¿Lo sentás? Si lo sentás, Guima, comenzas bien. Ahora yo le voy a decir una pregunta: ¿quién en lugar de Celso? ¿Qué? Ese es el problema, madre, estado, Otro andamiaje, otro andamiaje. Cedeño madre. ha estado bien malo. No, madre. madre, Cedeño está en la calle, en la calle, madre está, madre. Ese es el problema de la liga, madre. O sea, yo le digo a usted: el nivel de Celso hoy no está para jugar en la Liga Deportiva de la Jolense. Pero yo llego, siento a Celso y vuelvo a ver así a la banca, y digo, madre, ¿quién meto? No tengo, weón. Búsqueme, búsqueme la planilla de la liga, madre, un toquecito, porfa. Madre, es que usted puede hacer un recomodo bonito, piolo, madre. ¿Un recomodo con quién, huevón? Ese es el problema con quién. ¿Cómo juega aquí ¿Línea 4? No, con, con, ¿con, con línea 5, güey. línea 5. Pero los uh. pero laterales corren... igual Wallace y Carlos Castro. Sí. Eh, Roy Miller y Carlos Johnson. Madre, sí, madre, o Leo sí. González y Carlos Johnson. También. Madre, son ah, laterales extremos, sí. Mae. Sí. Eh, Julián Sandoval. A veces no es cosa de director técnico. Es más por el pobre nivel que se tiene a nivel país. Llámese selección y clubes nacionales en general. Sí, es Estamos cierto. en la calle. Julián, ¿y Heredia? Ma, había, un, había, había un entrenador del, del Milan, creo que había dicho de que había visto cómo se paraba Guima y que lo había seguido. El entrenador aquel Pelón del Milan. Ajá. Ah, de sí. Nota, eh... Que jugaba cinco. Luke, eh... Ma, ya lo voy a decir quién es, yo me acuerdo que yo hice esa nota y le pregunté a Guima y todo por eso. Zurdo, qué buena bronca se comió Guima. No le exijan nada. Julián Sandoval, saludos, vieron lo de Karevic a Puebla. ¿Capaz le pasa a las mismas Camelia Valverde o Bodmer que jalaron y pasaron a competir bien en México y Colombia? Ya Bodmer no está, ¿verdad? En el no, equipo. No. Ya Bodmer no está en Atlético y se fue Nacional. por situación. David Marín. Cage, necesitamos que subas el nivel un poquito. Muy mediocre con esa defensa Karevic. La 30 <laughs> es inevitable. El técnico del abandono fue Jafet. Yo okay, sabía, yo tú, sabía que, yo sabía fue que no Sí, Madre, ojo a los medios que tiene la liga en planilla, según Transfer Market ¿verdad? Ajá. Michael Barrantes Ya nos vamos. Ya nos vamos eh, Mark, Peño, yo, yo. Michael Barrantes, Eduardo Arcedeño. Kevin Cabezas, Celso Borges. Kevin Cabezas. Johan Navarro. Yo Navarro. No quiero escuchar más. Kevin Cabezas, Edward Cedeño. ¿Vio lo que dijo Horacio? ¿Quién pensó que iba a meter man, a Kevin Cabezas? Por supuesto que, vea, man, Horacio ayer en dos palabras mató a Celso, mató a Arriola, Ajá. mató a La Liga, mató a León, mató a todo el mundo. Man, 24 man. minutos ha jugado Kevin man, Cabezas qué en, en todo el campeonato. Ahora, man. eso mata a Santa María, porque esa vara sabe que está diciendo Karevic. Yo no lo pedí. Exacto. Sí, sí, sí. Yo no lo pedí. Lo sí. pongo 24 minutos porque el chamaco me da lástima, no, pobrecito, no, está aquí, mae, pero yo no lo pedí. Y no hay comunión entre gerencia y. Uriel no, no. Grijalba, saludos, mi gente Piolo. Ahí le pasé el clip. Tuanis. Gerardo Naranjo, saludos, cracks, que viva el monstruo grande, solo uno. Eh, y eh, listo, estamos. Piolo, sí, la pregunta. Dale. ¿Y si no levantan con Gui ma? Sí, está pesado. Si no levantan con Guima y seguimos thing. con lo mismo. Y si, digamos, madre, sí, no, no, vamos a ver, a mi criterio. Ya, ¿Con Guima? La... Oh, yo no le puedo pedir mucho a Guima en este semestre. Porque okay. está agarrando la mitad del torneo. Sí, está, está agarrando, Mae, una planilla totalmente que dispareja, Tienes Mae. Que sí, claro, tiene que clasificar. Okay. Okay. Tiene que clasificar. A huevo clasifica, okay. pero Cuidado, no le, no Cuidado, le puedo da. exigir semifinales o final, Mae. No se lo voy a exigir. Mae, es una planilla súper dispareja, con niveles de equipo muy malos, Mae. De los, referentes, de los referentes muy malos, Mae. No puedes llegar usted de la noche a la mañana. El más tampoco es que weón. Oh, aquí en un, un comentario me dicen, presentaciones al esta estadio lleno de un entrenador, Benito Floro. Benito Floro, <laughs> ¿cierto? Vaya, estadio... antes de ir, nos quiero mandarle un saludo a Roberto. Saludos, a Roberto. Gurdián, uh -huh, que sí. es el gerente comercial de Bacardí Centroamérica, ma, que me invitó el jueves al estadio Uy, ma, qué en qué el lindo. palco VIP de, de Bacardí en la liga. Sí. Apellido, Buena nota, Apellido, apellido, uh -huh. apellido conocido, Gurdián. William Gui. Murillo, Guima, el nuevo Benito, la esperanza es lo último que se pierde. Muchachos, eh, de ma, ma, sí, ma, ma. ma. semana manota, tenemos. Mañana juega Aredia, la liga juega el jueves, sí. ese, partido, ma, ese partido va a ser... Sí. Y ojo, oh, el fin de semana juega la liga en Sporting. Ma, la liga juega sporting la y en Sporting y en Liberia. Oh, después, oh, Medford contra Guima. Yeah, oh, lindo, lindo, Qué lindo. Lindo, ma, lindo. Chao. Chao. Chao.